Estamos comunicados con el analista internacional Walter Gubar, quien no ha leído sus notas en estos últimos años. ¿Está usted ahí, Walter? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, mucho gusto. Buenas tardes, muy bien, Walter. Muchas gracias por el contacto. Tenemos, la verdad, una cantidad de temas. Comenzamos por la primera preocupación, pero también hay una serie de cuestiones que lo vamos a exprimir, porque usted es un analista que abarca muchas áreas de la política internacional. La primera preocupación es Colombia, 24 muertos que hubo la semana pasada en un proceso donde el pueblo colombiano se despertó después de muchos años de estar adormecido. Y bueno, ellos tienen ahí un ejército que ha venido luchando contra guerrillas y disparó contra la población civil de una forma salvaje. ¿Qué nos puede contar usted, Walter, de este proceso que se está viviendo en Colombia? Bueno, yo creo que, digamos, el caso colombiano es, diría, un caso paradigmático que siempre fue, digamos, utilizado como modélico, así como el de Chile. Y curiosamente los dos, tanto el de Chile como el colombiano, son dos modelos que han explotado, ¿no? Digamos, en este contexto pre y post pandemia. De hecho, ya el modelo colombiano también hubo amagues y manifestaciones a finales de 2019, que tiene que ver fundamentalmente con que, concluido el conflicto de 60 años con la FARC, que fue efectivamente una guerra muy cruenta, en la cual, digamos, con la excusa de la guerra contra la FARC, el ejército y las fuerzas de seguridad colombianas practicaron métodos absolutamente aberrantes, como los llamados falsos positivos, donde directamente mataban a campesinos o a civiles, les ponían uniformes y los contabilizaban como si fuesen guerrilleros, simplemente o casi exclusivamente para, digamos, hacer números, ¿no? Digamos, o para, digamos, arrogarse triunfos contra la guerrilla. Colombia que no... siempre tuvo temor, siempre fue temerosa de ser confundida con ser guerrilleros, y por eso hubo mucho temor que ahora parece que se está perdiendo, ¿no? No, pero es que además, digamos, había otros ingredientes que, digamos, el Estado alentó la existencia de paramilitares y de grupos de autodefensa, llamados de autodefensa, que en realidad eran paramilitares, adiestrados por mercenarios norteamericanos, británicos e israelíes, además, a lo cual también se suma todo el fenómeno del narcotráfico. Todo eso hizo o hace de Colombia un cóctel bastante explosivo, y donde la violencia siempre estuvo a la orden del día, pero digamos, mientras existía el conflicto contra la FARC, había una excusa, pero en la actualidad esa violencia estatal se ha vuelto contra distintos grupos de la sociedad, ¿no? Digamos, el detonante de esto fue esta fallida reforma impositiva, que no era otra cosa que un feroz ajuste, digamos, para afrontar la crisis económica que generó la pandemia, pero donde las cargas estaban absolutamente, digamos, invertidas, y donde las cargas caían sobre la base de la pirámide social y no sobre los sectores adinerados de Colombia. Yo daba en otra entrevista que me hicieron. Primero, el IVA sobre los alimentos esenciales subía del 5 al 19%, pero además todo lo que se iba a recaudar con la reforma impositiva que planteaba Duque, un 60% de eso iba a la compra de aviones de combate. Walter, consulta, ¿para combatir a quién?
Bueno, evidentemente Colombia mantiene una hipótesis de conflicto con Venezuela, ¿sí? Hay que recordar que, digamos, Colombia ha sido, no solo ha entrenado mercenarios en su territorio, grupos, digamos, insurgentes venezolanos, pero, digamos, siempre ha estado a la orden del día esa posibilidad. Hay que recordar que, digamos, hace no tanto tiempo atrás, hubo incursiones colombianas en tierra ecuatoriana, lo cual estuvo a punto de generar un conflicto internacional. Sí, que fueron disueltas por el gobierno de, ¿cómo se llama?, Venezuela. Sí, eso lo recuerdo perfectamente. Claro, y también hay que recordar que en Colombia hay 8 bases militares estadounidenses. Entonces, claro, digamos, el armamentismo tributaria. La reforma tributaria era sacarle unos mangos a la clase media colombiana para comprar aviones al servicio de la política exterior norteamericana. Exacto. Digamos, si uno lo quiere simplificar un poco, creo que es más complejo que eso, pero claro, pero digamos, puesto en digamos, para que lo entiendan quienes no siguen a diario la política colombiana, podría resumirse así. De todos modos, le hago una pregunta sobre el proceso. Esto comenzó contra la reforma tributaria, pero a veces estos procesos se tienen su propia dinámica. Me acuerdo en el 2001, la gente empezó a protestar para que se vaya Cavallo, y cuando Cavallo renunció, la gente ya quería que se vaya de la Rúa. ¿Está pasando algo parecido en Colombia? Bueno, claro, fundamentalmente sí, por eso mencionaba que en realidad Duque retiró la propuesta, pero han cambiado, yo creo que han cambiado, digamos, los motivos de la protesta. Por un lado, uno de los temas centrales es, digamos, son los permanentes excesos represivos y el hecho de que de alguna manera la fuerza de seguridad tienen a la población como si fuera un enemigo interno. Hay que recordar que Colombia ha sido de alguna manera el mejor alumno en la famosa doctrina de seguridad nacional y de contrainsurgencia, que justamente planteaba que la propia población puede ser el enemigo interno. Bueno, yo creo que los militares colombianos y los sucesivos gobiernos colombianos, al amparo de lo que fue la guerra contra la FARC, fueron los mejores alumnos de esa doctrina y la siguen aplicando hasta el día de hoy con los resultados que estamos viendo. Ahora, hay una reacción popular frente a eso, y también creo que hay una carencia, una falta de representación política, digamos, para canalizar esto. No nos olvidemos, Walter, tampoco que... Justo le iba a preguntar exactamente eso, si este proceso era similar al de Chile, que tenía el pueblo desorganizado, protestando, pero no, si hay un vínculo político que lo puedan causar. Bueno, yo creo que el paralelismo se da por un lado, que se trata de los dos países que eran modélicos, por otro lado, así como en Chile, digamos, la protesta comenzó por los 30 pesos de aumento en el boleto de transporte, pero la consigna después se convirtió, no son 30 pesos, son 30 años. Algo semejante es lo que está pasando hoy en Colombia. Y además, lo llamativo, lo curioso, o no, es la incapacidad o la imposibilidad del gobierno de poder encauzar el tema por otra vía que no sea la de la violencia. Entonces, yo no sé, la verdad que no me queda claro si Iván Duque a lo que apuesta justamente es a instaurar leyes de emergencia y directamente abolir derechos individuales, porque no hay mucha otra explicación. De hecho, escuchaba hace un rato que aparentemente Duque viajó
a la ciudad de Cali. Cali es la tercera ciudad de Colombia, pero es donde ha estado el epicentro. ¿Usted cree que Gustavo Petro puede encarnar y desde un punto de vista electoral e institucional estos reclamos? Bueno, yo, es que pasa, le respondo con el mismo ejemplo que dábamos antes de la Argentina. ¿Quién sabía o quién podía adivinar quiénes iban a quedar, digamos, en el escenario político en el 2001 de la Argentina y quiénes iban a ser barridos? Entonces, creo que aquí pasa algo parecido, ¿no? Y hay otros temas que también son, digamos, porque la situación es bastante más compleja. También está todo el incumplimiento por parte del gobierno de lo que fueron los acuerdos de paz, entre otras cosas referidos a los aspectos que tienen que ver con la reforma agraria, los problemas que tiene el campesinado y los problemas que genera el latifundio. Y, por supuesto, también el hecho que no se le debería escapar a nadie cuando analiza este tema, que es el papel del narcotráfico, porque Colombia sigue siendo el principal productor de cocaína del mundo. Entonces, esto no puede estar afuera, digamos, de la... Sí, no es un dato menor. Walter, claro. Yo le quería hacer una pregunta, lo quería correr un poquito del panorama de Colombia. ¿Qué nos puede decir del tema de la liberación de las patentes de las vacunas, que lo instauró el presidente americano, dándole, bueno, el discurso ese en el cual él estaba de acuerdo, y después empezaron a sumar de rusos, empezaron a sumar, bueno, Merkel está ahí en una postura distinta? ¿Qué nos puede decir? Sí. Bueno, debo confesar que yo fui, digamos, en algún momento, yo hago una newsletter que después en todo caso les paso las coordenadas para quienes se quieran suscribir gratuitamente, que se llama Pandemias y Vacunas, y yo debo confesar que yo era escéptico a que Biden lo planteara. De hecho, una columnista del New York Times se lo recordó un par de días antes, diciéndole que él lo había prometido en la campaña electoral, y sinceramente me sorprendió. Sorprendió, digamos, a mucha gente, no solo a usted, sorprendió a Cristina, claro, sorprendió a un montón de personas. Sí, totalmente. Pero obviamente que también después hay que entrar a analizar, digamos, la letra chica para ver cuáles son las condiciones. Pero si hablamos en términos generales, yo creo que es una medida muy positiva desde el punto de vista que la forma más sencilla de entender esto, hay dos formas que son sencillas de entenderlo. Una, que, por ejemplo, las vacunas contra la gripe no tienen patentes, están liberadas de patentes, y eso hace que las vacunas de la gripe se puedan producir en muchos más lugares en forma simultánea, en forma más económica, y que no sean digamos el monopolio de 6 u 8 de empresas. Un laboratorio, obviamente. Sí, tal claro. Cual. Ahora, la otra gran paradoja de los Estados Unidos es la siguiente: Estados Unidos históricamente ha sido la gran defensora de las patentes, no solo en tema de medicamentos, sino en tema de informática, por ejemplo, y sí, varios de derechos de autor y de patente en todo el mundo. Sí, pero lo que ocurre es que si uno entra a una farmacia en los Estados Unidos, uno puede comprar genéricos, es decir, hacia su mercado interno, los medicamentos están liberados de patentes. Es decir, que no es tan extraño. Si uno va a una farmacia en Estados Unidos, uno puede comprar, vitamina C, marca vitamina C, ¿sí? No necesita tener la marca de del conocido laboratorio que a nosotros nos venden 20 pastillas. Sí, tradicional, que nos venden siempre. A nosotros nos venden 20 pastillas y por el mismo precio en Estados Unidos uno puede comprar un frasco con 200 pastillas. Y lo mismo pasa con cualquier otro producto, con el paracetamol, con es decir, Estados Unidos ha sido proteccionista de sus derechos, de las patentes de sus empresas de cara hacia afuera, pero las ha liberado en el mercado interno, lo cual evidentemente es un antecedente, no es un dato menor. Pero bueno, habrá que ver cómo
en este juego geopolítico, yo creo que Biden necesitaba esto porque Estados Unidos había perdido su autoproclamado liderazgo a nivel mundial, fundamentalmente frente a lo que sería la política o la geopolítica de las vacunas, digamos, por parte de Rusia y de China. Entonces, para recuperar esa iniciativa, creo que lanzó esta propuesta, que por supuesto ha recibido el pataleo de las principales farmacéuticas norteamericanas. Mi gran duda es que lo llegue a hacer. Voy a explicar por qué. Porque en el gobierno de Biden, así como durante el gobierno de Hillary Clinton, estaba regado de funcionarios que pertenecían al grupo, al fondo de inversiones Goldman Sachs, el gobierno de Biden está sembrado de funcionarios y exfuncionarios del fondo BlackRock. Para que la gente entienda, BlackRock es el fondo de inversiones más grande del mundo, y digamos, si uno compara, digamos, su capacidad económica, sería la del tercer país más importante del mundo. Viene Estados Unidos, viene China, y BlackRock es el tercer, sería, digamos, tendría la capacidad económica del tercer país más grande del mundo. Bueno, pero BlackRock es también uno de los principales accionistas de Pfizer. Entonces, si el gobierno de Estados Unidos está tan, digamos, penetrado por Pfizer, es eso lo que a mí me generaba bastante escepticismo de que Biden lanzara esta propuesta referida a la pandemia. Eso mismo que usted cuenta es lo que hace que muchísimos nos hayamos sorprendido por la dimensión del anuncio, porque más allá de que lo vaya a practicar, la verdad es que Biden se enfrenta con actores muy fuertes de la política interna norteamericana, de la del poder real en Estados Unidos, y eso tendrá costos seguramente, pero hay que recordar que lo hace desde el lugar en que venían perdiendo la carrera. Sí, digamos, sí, por supuesto. Venían corriendo de atrás. Entonces, junto con su discurso la misma semana donde plantea un nuevo pacto para Estados Unidos, un nuevo modelo económico, sí. Esto realmente nos hace pensar que hay una serie de cuestiones que Biden tiene la intención seria de llevar adelante, porque si no nos estaría peleando gratuitamente con aquellos que van a ser tocados por esas decisiones, ¿no? Claro, ahora, él tuvo también el mérito de haber tomado esta decisión dentro de lo que son sus 100 primeros días de gobierno, lo cual facilita las cosas, porque si bien yo no creo que el trumpismo haya desaparecido, el Partido Republicano está desorientado y desorganizado, y eso hace que muchos de los factores de poder, de hecho, en el mismo discurso, él se refiere, dice, a los muchachos de Wall Street, dice, muchachos de Wall Street, ustedes no fueron los que generaron la riqueza de este país. La riqueza de este país la generó la clase media y la generaron los sindicatos, digamos, esa fueron la parte de la frase que después hicieron de que todo el mundo dijera que, bueno, Biden es peronista, ¿no? Pero claro, pero yo creo que él, de un mundo unipolar, hoy Biden tiene que sentarse en una mesa redonda con otros, no puede estar sentado en la cabecera de la mesa, presidiendo la mesa unipolar, porque el mundo unipolar se lo llevó la pandemia. Y se lo llevó la pandemia, entre otras cosas, por el avance que han tenido China y Rusia, fundamentalmente en el tema de las vacunas, ¿no? Bueno, entonces es una jugada, si se quiere, arriesgada, y seguramente no va a condenar. Se vio que, digamos, cuando él hizo este anuncio,
las acciones de las farmacéuticas cayeron bastante, pero hay que recordar que son las acciones de las farmacéuticas que venían ganando fortunas con la pandemia también. Claro, sí, por supuesto. Walter, le queremos agradecer su participación. Estamos ya prácticamente en el cierre del programa y lo convocamos, si le parece bien, para entrevistarlo futuramente, porque bueno, sabemos que hay cientos de temas, nos parece su opinión muy meritoria, y bueno, gracias por la participación en nuestro programa. No sé si Ricardo le quiere decir algo más. No, me quedaron muchísimas preguntas, y la verdad que todo lo que le preguntamos lo respondió con muchísima solvencia, así que con muchas ganas de volver a entrevistarlo. Le agradecemos mucho desde ya su intervención. Yo les agradezco a ustedes, y si me permiten, quiero volver a mencionar, yo hago un boletín diario de noticias sobre la pandemia, sobre las vacunas, sobre la geopolítica que está detrás de todo esto, sobre por las favor, fake news. Digamos, la forma de acceder a esto, hay que tener la aplicación de Telegram, que uno la baja, digamos, en su teléfono. Cualquiera que tiene la aplicación de Telegram, en el buscador de Telegram, simplemente teclea las palabras pandemias y vacunas, las dos en plural, pandemias y vacunas. Allí le va a aparecer un cartelito unirse, es decir, unirse al canal, y ya comienza a recibir toda la información que publico diariamente sobre estos temas. Ah, buenísimo. Bueno, para todos nuestros oyentes, si quieren tener información fresquita y fidedigna, usuarios de Telegram... Pandemias y vacunas. Y vacunas. Por supuesto, están ustedes también invitados a unirse al grupo. Desde ya mismo. Bueno, nuevamente muchísimas gracias, y un abrazo grande. Hasta cualquier momento. Saludos. Gracias.